Veeduría Nacional de la Participación y Acción Comunal. Me encuentro con... Miguel Sánchez, presidente de la Federación de Acción Comunal de Santiago de Cali. De acuerdo. ¿Qué actividad se realizó el día de hoy? La actividad que se realizó fue la Mesa por la Vida aquí en Soacha, donde tuvimos la oportunidad de que el señor procurador, el defensor del pueblo, tuvimos que la Fiscalía generar un documento para la política pública y la protección de los líderes comunales. ¿Qué conclusiones le dejan todas estas acciones generadas el día de hoy? No, pues muy esperanzador. Todo es que cimentemos sobre lo que se ha construido hasta ahora y comencemos a desarrollar para que por fin tengamos una posibilidad de vida tanto líder que está amenazado en este momento, líder comunal en Colombia. ¿Un mensaje de esperanza al líder comunal en el país? Que sigamos adelante, que de todas maneras el hecho de la judicialización por lo menos quedó muy claro que tanto las tutelas y los derechos de petición van a tener un seguimiento especial por el Ministerio y por la Fiscalía. Desde la Veeduría Nacional de la Participación y Acción Comunal, como dice la Procuraduría General de la Nación, ser corrupto no aguanta. No aguanta. Compártelo esos videos en YouTube y seguiremos acompañando a tan importantes líderes sociales en el país. Muchas gracias. Bueno, muchas